Así que les voy a dar la bienvenida. Del otro lado nos acompañan Elena González Carballo y David Córdoba. Ambos trabajan en el CIFA y van a estar acompañándonos durante la reunión, explicándonos de qué trata esto del compost y respondiendo todas sus preguntas. Buenas noches, Elena, y buenas noches, David. Bienvenidos y gracias por sumarse y participar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Elena. Ahí escucho que está. No sé si... Ahí estamos. Bienvenida. Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Espero que estén tan contentos como nosotros de compartir esto, así que, y que bueno, que les sea útil. Nosotros aprendemos día a día estos temas, estas temáticas, así que bueno, esperemos que ustedes nos acompañen en esta obra. Si les parece, empezamos con la presentación, así pueden introducir el tema, explicar a la gente de qué trata esto del compost. Y luego seguramente surgirán un montón de preguntas, así que iremos llamando a vecinos y vecinas y que vayan preguntando ustedes y aprovechando esta hora y cuarto de charla. Excelente. Vamos con la presentación. Vamos, arrancamos entonces. Bueno, vamos a hablar de compostaje, ¿no? Es lo que nos convoca. Lo más interesante para empezar a hablar de compostaje es pensar los residuos orgánicos y el compostaje, ¿no? Hay un dato que es muy interesante, que cuando yo no compostaba, en algún tiempo muy lejano, que me llamó la atención cuando lo escuché, que es que se produce por familia, por hogar, un promedio de un kilo de basura por vivienda, por casa. Ese es un dato primero para empezar que me llamó mucho la atención. Un kilogramo de basura por vivienda. Pero lo que más me llamó la atención fue que de ese kilo de basura, la mitad, el 50%, son residuos orgánicos. ¿Sí? Son residuos orgánicos, ya sea de origen vegetal o de origen animal, ¿no? En este caso vamos a hablar de compostaje y entonces vamos a hablar de residuos orgánicos de origen vegetal, ¿sí? Entonces, ese dato, para empezar, me parece clave para empezar a ponernos en contexto un poco y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de compostaje. Seguramente todos los que están en esta sala conocen y saben, escucharon, o de alguna manera tienen alguna introducción o alguna iniciación en el tema del compostaje. O por lo menos escucharon, es una palabra que cada vez está como más ahí en boga. Entonces, bueno, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, la cantidad de basura que producimos a diario en nuestras viviendas, simplemente por el hecho de alimentarnos, ¿no? Solo por alimentarnos estamos generando todos esos residuos. Ok, perfecto. Del 50% de ese compostaje, de esa basura, de esos residuos orgánicos, son de origen vegetal. ¿Qué son esos residuos orgánicos? Bueno, son todos esos productos que no sabemos dónde tirarlo, que tiramos todos en una misma bolsa, ya no, a partir de esta charla, creo que ya no, no sé, Elena, ahí qué piensa, pero todo lo que tiene que ver con lo orgánico, infusiones, yerba, café, cáscaras de frutas, también todo lo que tiene que ver con el jardín, las hojas secas, las ramas y demás, todo eso son los residuos orgánicos que vamos a trabajar para generar el compost. Son un problema. Perdón, David. Sí, dale. Te agrego algo. O sea que esa bolsa pesada, maloliente, chorreando, chao. Ya no más. ¿No? Exacto. Ya no más. Sí, ya, la idea es que ya no más. O sea, imagínate si ya logras sacar, discriminar los residuos orgánicos, vegetales, ya te queda la mitad, ¿no? Justo la mitad. Exacto. Te queda. Después, ahora vamos a ver otros componentes de la basura, que bueno, no hace falta explicárselo, pero más o menos como para ir entendiendo. También otra pregunta que yo me hacía era si son un problema estos residuos orgánicos. Y a priori, no son un problema en sí mismo. Porque bueno, como decíamos,
tenemos que comer, tenemos que alimentarnos, y bueno. Entonces no son un problema, pero si son tratados adecuadamente, si no son tratados adecuadamente, van a traernos muchos problemas. Algunos de los problemas que nos traen es, por ejemplo, nos ensucian los artículos reciclables, los plásticos, los cartones. De esta manera entorpecemos el trabajo y la tarea de los recuperadores urbanos. Además, toda esa basura, que si no la tratamos correctamente y de esta manera que vamos a abordarla en esta charla, también generan gases, ¿sí? Generan gases durante el transporte, desde que la sacamos a la calle hasta que llega al lugar de disposición final, generan gases, ¿no? Estos gases perjudican o contribuyen a este cambio climático, está mencionado cambio climático. Además, que si la descomposición esta no es controlada, genera sustancias que contaminan el agua subterránea, el aire y el suelo. Desprende mal olor, trae plagas, enfermedades, o sea, todo mal. Por eso, justamente, para evitar que todo esto suceda, tenemos que empezar a practicar compostaje desde casa. Por supuesto que los gobiernos, los estados, y desde ahí hay políticas que son clave, pero nosotros también somos parte de todo esto y debemos, esta práctica es comenzarla en casa, debemos predicar con el ejemplo. Más aún, si practicamos la agricultura urbana, si practicamos la jardinería, más aún para cerrar este ciclo. El compostaje es clave para eso. Bueno, ¿qué es? Básicamente es, nosotros propiciamos que estos descartes orgánicos se conviertan en abono. Es lisa y llanamente eso, no tiene mucha más ciencia, digamos. Podemos hablar de otras definiciones, pero me parece que esa es la que más me siento cómodo. O sea, se transforma biológicamente de una manera que logra convertirse en abono. ¿Quiénes son los que lo llevan a cabo esta descomposición? Bueno, muchos microorganismos, ¿no?, que son benéficos, como pueden ser hongos, bacterias o algunos gusanos. No necesariamente tenemos que tener gusanos para poder compostar. Ya lo vamos a hablar un poco más adelante, seguramente, pero no hace falta tener gusanos. Algo que también, ¿por qué tenemos que practicarlo? Porque no tiene olor, no tiene riesgo de salud para las personas si lo practicamos en casa. Entonces, como para recapitular esta breve introducción, tenemos muchos beneficios, como por ejemplo, como decíamos antes, reducir la mitad de la basura que tenemos en casa, menor cantidad de residuos transportados y tratados, de esa manera reducimos la contaminación ambiental, con lo cual obviamente que mejora nuestra calidad de vida, y el combo producido, otra de las características, el combo producido es un abono ideal para nuestras huertas, y también colaboramos con los recicladores urbanos que reciben esos residuos de una manera limpia, ¿sí? Así que por ahora todo beneficios, Ellen. Sí, tal cual. Bueno, a ver, si vamos a empezar a compostar, que vamos, un día decido, ¿no? Mañana voy a empezar a compostar. ¿Y qué pienso? ¿Pienso en ir a comprar algún contenedor o me fijo en casa lo que tengo, ¿no? Entonces, quiero empezar a compostar y empiezo a fijarme un contenedor para colocar todos esos residuos orgánicos que voy a empezar a manejar. Entonces, me fijo algún tacho de pintura viejo que tengamos en casa, algún balde que esté pinchado, que lo dejamos tirado, si no nos sirve más, en vez de tirarlo, no, lo usamos. Entonces nos empezamos a reutilizar lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces, bueno, buscamos algún contenedor, que puede ser de plástico, bueno, aquí hay algunas, en la filmina están algunos ejemplos, que puede ser de plástico, de madera, lo podemos armar nosotros, puede ser de metal también. Bueno, lo importante es que sea un recipiente o contenedor bien aireado. Entonces, si usamos un tacho de pintura, por ejemplo, como tenemos acá,
vamos a tener que hacerle unos agujeritos a los costados, alrededor, en la base, para que pueda estar bien aireado. Vamos a necesitar una tapa en el caso de que llueva y tengamos un lugar en intemperie, que también, bueno, la vamos a utilizar cuando llueva, dijimos, ¿no? Bueno, vamos a necesitar también una bandeja colectora del lixiviado, que más adelante les va a explicar David, que es como un juguito que va a despedir nuestro compost. Entonces, ese lixiviado también nos sirve, que también les va a contar David, para qué, más adelante. Así que bueno, recapitulando. Queremos empezar a compostar, buscamos un contenedor, que puede ser de plástico, de madera, metálico, se le realizan los agujeros alrededor y en la base, y buscamos también una bandeja colectora de lixiviado. En el caso de tener jardín, esto es en el caso de un balcón, una terraza. Si tenemos un jardín, lo colocamos directamente sobre la tierra y no hace falta esa bandeja. Bueno, y algún elemento que vamos a necesitar, como muestra aquí la foto, para poder revolver de alguna manera y mover y darle aire a esa materia orgánica que nosotros vamos a ir incorporando de a poco, ¿no? Bueno, buscar también un lugar en la terraza, si sea el balcón o el jardín, un lugar donde no le dé el viento de lleno, el sol de lleno, tiene que ser un lugar fresco y donde no les dé el sol para cuidar la temperatura. Bueno, para la preparación del compost vamos a necesitar una mezcla de materiales, que van a ser materiales húmedos y materiales secos, ¿no? Materiales orgánicos. Entonces, el material orgánico seco le va a aportar carbono a ese compost, ¿no? Que puede ser cartón, papel, hojas secas, pasto seco, poda seca. Entonces nosotros ahora, a partir de que empezamos a querer compostar, tenemos que, bueno, cada vez que salimos a barrer la vereda, juntamos hojas, o barremos la terraza, o vemos al encargado del edificio que está barriendo la vereda, bueno, por favor, guardame las hojitas. Ya empezamos a juntar los cartoncitos de papel higiénico, los rollos de papel de cocina, bueno, empezamos a juntar todo este tipo de materiales secos que nos van a ayudar para nuestro compost. Y lo mismo con los húmedos van a aportar nitrógeno, van a aportar agua a nuestro compost, que vendrían a ser los restos de cocina, como restos de frutas, restos de vegetales, verduras, cáscaras, etc. Bueno, café también, el café, té, nos puede aportar el material húmedo. Muy bien. Los materiales para compostar y tener un buen compost tienen que ser bien variado, o sea, y tienen que estar bien chiquito cortado para obtener el compost más rápido. Entonces, lo que sí son los restos de jardín, como poda, césped, flores, hierbas, restos de poda. Y los restos de cocina, que son los restos de fruta, cáscara de huevo, cáscara de vegetales, té, mate cocido, yerba. Si nos cortamos el pelo ahora en pandemia, que está complicado ir a la peluquería para muchos, bueno, al compost. Si tenemos perro o gato y largan pelos cuando barremos, bueno, eso también va al compost. Si nos prendemos un sahumerio, esa ceniza puede ir al compost. La ceniza del hogar también, todo se composta. Entonces, y lo que no va a ser, las deposiciones de gato o de perro no va al compost, filtros de cigarrillo, pañales, revistas, sintéticos, materiales no orgánicos, esos no van al compost. ¿Ok? Entonces, plásticos, gomas, vidrios, no. Un consejo para, no sé si querés agregar algo, David. No, no, perfecto, hasta ahora bárbaro. ¿Estamos bien? Bueno. Cuando nosotros armamos la compostera, en la base, bueno, ya saben que tenemos los agujeritos, en la base, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar elementos leñosos, como ramas secas, como para que pueda drenar bien, ¿no? Si es posible, por propia experiencia, si pueden poner un poquito de tierra,
mejor. Entonces vamos a poner, vamos a armar tipo una lasaña con elementos secos, elementos húmedos, elementos secos y elementos húmedos, así sucesivamente. Tratemos de poner, para lograr un equilibrio de humedad, porque recuerden que el compostaje es un sistema de degradación con oxígeno, porque si no, ¿qué pasa? Si nuestro compost, nuestra materia orgánica, no tiene oxígeno, ¿qué sucede? Se empiezan a pudrir, a fermentar, eso es lo que traen los malos olores, traen, cuando dicen, no, hice un compost y vinieron las ratas, no, bueno. Si nosotros cuidamos esta, la humedad, la temperatura y los restos bien triturados, este compost va a salir bárbaro. Entonces, dijimos, me fui por las ramas, me parece. Una cosita, sí. Helen, agrego que como sí, para reforzar la idea, me parece interesante lo que decís, estos elementos que hay que tener en cuenta, que son el aire, la humedad, la temperatura y los restos triturados, todo esto, digamos, es lo que decíamos que de esa manera nosotros propiciamos el preparado del compost. Digamos, todos estos elementos entrecruzados van a darnos un compost al final de 4 o 6 meses. ¿Por qué es importante equilibrar esto? Porque, claro, como decía Helen, digamos, todo lo que viene de la cocina, todos los restos de los descartes orgánicos, es todo agua, casi el 90% contiene agua. Entonces, si eso no lo equilibramos con otra materia orgánica que sea más seca, como decía Helen, hojas, por ejemplo, o algún cartón o demás, algún otro artículo similar, lo que sucede es eso, que decía, se acumula todo y puede ser que empiece a largar olor porque no tiene respiración, o sea, no funciona el aire, ahí no está funcionando el aire y tiene demasiado humedad. Ahí está. Bueno, así que, tener cuidado con el tema de la humedad, el aire y los restos bien triturados. Les damos un consejo, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿qué hago con mi compostera? Cada vez que le tiro algún desecho orgánico húmedo, trato de tener al lado de la compostera una bolsa, algún contenedor con papel. Entonces, cada vez que le voy agregando elementos húmedos, le agrego seco, ¿no? Entonces, así se va equilibrando. Y antes, cada vez que, antes de colocar los elementos húmedos, hacemos una removida. Cada vez que vamos a la compostera a colocar, lo movemos un poco para que este aire empiece a circular y, bueno, todos los componentes se aireen. Bueno, no sé qué más podemos agregar acá. David. Eso, sí, vos, para, más que nada para recalcar esto que decías vos, es interesante tenerlo en un lugar no plena exposición solar, más tener en cuenta en el verano, en las altas temperaturas. Tenerlo, si lo tenemos al sol y tenemos lombrices, el sol, las altas temperaturas va a ser perjudicial para las lombrices, las va a terminar liquidando, así, como quien dice. Claro, pero, exacto. También se puede hacer compost sin lombrices, ¿verdad? Sin lombrices, de hecho, exacto. Muchas veces lo hacemos. Sí. Las lombrices lo que hace es, digamos, acelerar el proceso de compostaje. Se pueden conseguir lombrices californianas, que dice que comen 2 veces su peso en el día. Entonces lo que hace es hacer un trabajo mucho más rápido y más eficiente que si no tiene lombrices. Pero no es necesario que haya lombrices. A las lombrices te agrego algo, David. Dale. A las lombrices les encanta el café. Bien, y el tomate. Sí. Así que eso logran ellas que se reproduzcan más. Entonces, cuanto más lombrices tengamos, más rápido también vamos a tener nuestro compost. Así y otra es. Cosa que no es, sí, algo dale, que dale, no es muy beneficioso para las lombrices, por ejemplo, las cáscaras de huevo se transforman en cuchillas para ellas. Así que, bueno, a picarlas bien picaditas,
Y bueno, hay un tema con los cítricos también, si colocamos cítricos que sea no una gran cantidad. Perfecto, sí, sí, excelente. Bueno, nada, se puede compostar entonces sin lombrices, ¿verdad? También se puede compostar sin lombrices. La primera vez que composté, por ejemplo, vamos a ser medio autorreferenciales porque es un poco de... Nosotros contamos la técnica, pero después cada compost, cada mano es diferente. Así Exacto. que todos comemos diferentes cosas, ¿no? Tenemos diferentes desechos, así que bueno... cada compost es un mundo. Entonces, bueno, yo la primera vez que composté lo hice sin lombrices. Le puse la capita de tierra y empecé en una maceta pequeña y tuve compost enseguida con las moscas, perdón, las larvas de mosca soldado fueron las que trabajaron en ese momento, no fue las lombrices californianas. Hoy en día sí, ya tengo lombrices californianas, me perfeccioné un poco más. Pero bueno, el compost lo obtuve igual. Buenísimo, genial. Algunas experiencias que tenemos en el CIFA, el CIFA es el Centro de Información e Información Ambiental, que funciona en Escalada y Castañares, en Villa Soldati. Ahí tenemos un espacio, bueno, una huerta bastante grande, 360 metros cuadrados, y tenemos unas composteras muy grandes, a cielo abierto, como quien dice. Entonces, ahí nosotros no incorporamos lombrices. Sin embargo, todo el edificio está preparado con receptáculos y con algunos tachos, en la cual todas las personas que están en ese edificio van depositando ahí todos los residuos orgánicos del día, y al final del día todo va a una gran compostera que está al aire libre. Como nosotros no pusimos ahí lombrices, ¿qué pasa? Como está en contacto con el suelo, automáticamente empiezan a aparecer las lombrices y eso es lo que decíamos antes. Bueno, acelera mucho el proceso de compostaje. Con lo cual, si ustedes lo practican, no en un tacho, sino en sus casas, en el fondo de sus casas, si es que tienen espacio verde, van a darse cuenta que de a poco van a empezar a venir las lombrices y algunos otros bichitos, como el bicho bolito, bicho bolita, por ejemplo. Bolita, caracoles, babosas. Babosas, claro, exactamente. ¿Qué más? Te quería preguntar algo, Ellen, porque está bueno también como para ir tipo derribando mitos. ¿Trae moscas, por ejemplo? ¿Hay moscas? O sea, ¿tiene mal olor? Bueno, eso sí. Puede llegar a traer moscas, sí, nosotros le tiramos mucha cáscara de frutas. Eso Bien. Sí puede llegar a traer moscas. Una manera por ahí de evitar es no colocándole. Otra manera de evitarlo es consiguiendo las larvas de mosca soldado. Estando esas larvas, no se acercan las mosquitas o las destruyen. Para los malos olores... Nada, airearlo, si hay buen aire, si no está muy húmedo, no hay ningún problema. Bien. No va a haber mal olor. Así que, bueno, eso. Bueno, vos decías antes del lixiviado, porque sí. Hay que ponerle alguna bandeja o algo al tacho que usemos, ¿no? Exacto. En la base... Sí. Sí. Coloquemos una bandeja donde ahí vamos a colectar el lixiviado. ¿Qué es el lixiviado? Es como este jugo que va alargando nuestro compost, así que ese lixiviado no lo tiren. Nosotros cuando vamos a un vivero y vamos a comprar fertilizante natural, nos van a vender ese lixiviado. Así que miren que ya estamos ahorrando en fertilizante para nuestra huerta, para nuestras plantas. Así que si diluimos una parte del lixiviado en 10 de agua, en 10 partes de agua, tenemos un fertilizante genial para nuestras plantas, nuestro pasto, nuestra huerta. Así es. Está bueno recuperarlo eso y guardarlo. Bueno, como ven, es muy sencillo hasta ahora, y ahí la placa marca la cosecha, ¿no? ¿En qué momento tenemos el compost terminado?
Bueno, depende de la época del año, pero el proceso va entre 4 y 6 meses aproximadamente. En verano, como decíamos antes, la actividad de los microbios es mucho más grande, con lo cual se acelera un poco más la descomposición. Y en invierno, bueno, se aletarga un poco. ¿Cómo saber cuándo el compost ya está listo para cosechar? Bueno, nada, el tiempo que decíamos antes, entre 4 y 6 meses. La observación es fundamental. Se convierte como un aspecto bien uniforme, oscuro. Y bueno, como decíamos antes, si la compostera está sobre el suelo, directo sobre la tierra, van a ver que aparecen lombrices, bichitos bolitas, por ejemplo. Al tacto, ¿cómo es? Es granular, ¿sí? Es como Como el granular y también café. se van a. Se, ¿cómo? Como el Perdón. café. Como el café, A la vista exactamente. y al tacto y nos queda como si fuese café mojado, borra de café. Exactamente, exactamente. Y van a notar algunas ramitas o algunos restos todavía de alguna cáscara de algo que todavía no se terminó de descomponer. ¿Qué hacemos con eso que no se terminó de descomponer? Bueno, lo podemos separar e incorporar en la compostera siguiente. Y nada, bueno. Después, al olfato es un olfato tipo tierra húmeda, como a bosque, tiene que Exacto. sentirse. Bueno, yo Y sí, dale. nada, hablando un poco de cuando ya más o menos vemos que va a estar o que está, recomiendo siempre que llenamos un tacho o un contenedor. Una vez que lo llenamos, dejar eso para que trabaje, no seguir colocándole más material orgánico, porque si no seguimos, la compostera se va a llenar y va a ir bajando de a poco. Pero si eso que va bajando nosotros le seguimos colocando encima, es como que ahí va a ser eterno, porque se va a seguir humedeciendo y como vamos a pensar, uy, no se me hace más el compost. Entonces, una vez que llenamos un contenedor, ese lo dejamos y arrancamos con otro. Ese es algo que a mí me funciona, es una manera que a mí me funciona. Bien, sí, porque si no, no terminás nunca, el proceso no logra nunca llegar a su fin. Está Claro. constantemente procesándolo y entonces Exactamente. no vas a obtener el producto nunca, tenés riesgo de que se pudra. Exacto. Y bueno, entonces sí, me parece que eso es clave. Una vez que el tacho está completo, dejarlo. Va a Dejar bajar, ¿no? siempre, sí, va bajando. Igualmente hay que dejar siempre un margen como para que uno lo pueda remover o voltear, así hacer cada vez que nosotros colocamos desechos orgánicos, pueda circular bien el aire. Así es. Bueno, y como algún tipo de procedimiento de cosecha, lo que podemos pensar es que se puede tamizar si se quiere, ¿no? De alguna manera, para ir sacando esto que decíamos, los restos orgánicos que no fueron degradados, se Claro, puede eso tamizar de cualquiera alguna lo manera puede con hacer. alguna malla, ¿no? O con la Sí. mano directamente se extraen los que no se terminó de degradar. Está bueno también como consejo como una experiencia es separarlo sobre alguna superficie lisa, llana, como para que pierda un poco de humedad. Y bueno, listo, ya está, casi está, ya tenés el compost. Tenemos nuestro compost. Así es. Ahí más o menos ya lo estamos teniendo, que es un proceso que demora entre 4 o 6 meses. Creo que después de esto deberían todos empezar a compostar. Sí, es una buena manera el tema del compostaje, es una buena manera también de, si no, si antes no separábamos los residuos, de empezar. Empezar a separar lo que va a la campana verde, lo que vamos a reutilizar nosotros, tanto secos como cartones y papeles para nuestros compost y los materiales orgánicos húmedos que nos van a servir. Así que está buenísimo empezar con esto y es toda una cadena. Así es. Muy bien. Excelente, súper claro y imagino que habrá muchísimas preguntas, así que si les parece empezamos a llamar vecinos y vecinas. Vamos a juntar de a grupos de a 5 o 6 preguntas, si tienen ahí para anotar mejor. Así pueden participar la mayor cantidad de personas posibles. Les pedimos a todos los que vayamos llamando
que sean los más concisos con las preguntas, así puede participar la mayor cantidad de gente, que es mucha, y es súper interesante el tema. Así que empecemos. Ana María Seriani. Ana María, ahí te enviaron la autorización, perfecto. Ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Ana María? Estoy bien, y gracias por la oportunidad de aprender esto, que es tan lindo, que nos sirve mucho, porque ya me lo sugirieron mis hijas, así que yo tenía ganas de hablar con ustedes. No tengo dudas, pero me llevo todo, lo anoté, anoté para no olvidarme, y bueno, es cuestión de empezar, así bueno. Que estoy en esa. La mayor mía ya lo hizo con una compostera, la compró, pero yo lo voy a hacer como me dijeron acá, voy a empezar de a poquito. Hay que empezar. Así mañana, bueno, como nada, dije, desde mañana hay que empezar, no hay que tardar más. Exacto. Bueno, Ana María, gracias por participar. Seguimos con Silvia Talarico. Silvia Talarico. Ahí te enviaron autorización para activar el audio. Seguramente te salió un cartel para activar el micrófono. Silvia Talarico. Estás activada. Te escuchamos, Silvia. Primero quisiera agradecer todo esto porque la verdad que uno aprende... Se escucha muy bajo, Silvia. Fíjate si te puedes acercar al micrófono. Quisiera agradecer todo esto. ¿Se escucha así? Se escucha muy bajo. Sé que dijiste quiero agradecer todo esto, pero se escucha lejos y bajo. Escúcheme, aparte de estar con ustedes por segunda vez, es primera Silvia, vez que... vamos a ir al siguiente, porque no se bueno. Escucha, a ver si se puede arreglar el audio. Gracias. Y después bueno. Continuamos. Se escucha abajo. Seguimos con Virginia María Vigano. Virginia María Vigano. Ahí te enviaron la autorización por el micrófono. Virginia María Vigano. Te muteaste. Ahí está, ahí te escuchamos. Ahí está. Ay, cuánto me alegro, gobierno de la ciudad, que hagan esto. Yo soy terapeuta floral, así que se pueden imaginar que si no hacemos el reciclaje y podemos tener las flores naturales, como apreciamos, bueno, no tenemos trabajo en el futuro, no vamos a tener la sanación. Así que les agradezco profundamente de corazón, que Dios los bendiga y los proteja, porque... soy feliz de pagar mis impuestos por cómo trabajan ustedes. ¿Qué equipo que tienen? Gracias, Virginia. Gracias. Seguimos. Entonces, Geraldine Mitterer. No sé si estoy diciendo bien el apellido. Geraldine Mitterer. Hola, sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por haberme aceptado y por la participación en este curso. La verdad que... me interesaba mucho porque hace un par de meses ya que habíamos empezado a armar el compost y principalmente por los motivos que mencionaron ustedes, ¿no? Nosotros somos 5 en la familia y la verdad que el tema de los desechos era muchísimo, así que bueno, quería más que nada sacarme dudas respecto a lo que había que incluir, respecto a los recipientes. Nosotros estamos usando tachos de pintura de 20 litros, entonces yo tenía dudas si estaba bien el material y demás, y tenía dudas con respecto también a los rollos de cocina y además cartones, si se podían incluir o no, así que bueno, está bueno que mostraron que cortado en pedacitos también pueden formar parte del compost, así que no, la verdad que me vino bárbaro toda la información y les agradezco mucho. Gracias, Geraldine, por participar. Y bueno, nos agrada mucho que haya sido tan claro y esté gustando la charla. Seguimos. Laura Liz. Laura Liz. Te acaban de enviar autorización para el micrófono. Ahí te estamos escuchando, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias.
Me solidarizo con todo lo que dijeron, de agradecimiento por esta oportunidad y tal, y realmente hace mucho tiempo que composto, pero siempre de manera un poco autodidacta y un poco así nomás. Y recibí hoy información muy útil. Ahora, quería hacer una pregunta. Uno, si se puede echar aserrín en el compost. Dos, yo compré humus de lombriz hace mucho tiempo y en las bolsas venían, de hecho, lombrices pequeñas. Las lombrices prosperaron, engordaron, se pusieron muy grandes y de pronto no sé qué hice, que de un día para el otro migraron, desaparecieron por completo del recipiente donde yo estaba compostando. Cuando trasladé la tierra a otro recipiente mejor que compré especialmente, me di cuenta de que no quedaba ninguna de las lombrices que yo había tenido. Entonces quiero saber cómo puedo hacer, a dónde se han podido ir, y si poner la tierra con lombriz puede perjudicar las raíces de las plantas. Excelente. Eso es todo. Excelente, Laura. Les mando un saludo enorme y un abrazo y cuídense mucho. Hacemos un par de preguntas más y ya te responden. Seguimos con José Antonio Ramos. José Antonio Ramos. Ya la estamos escuchando, José. Te mandaron de vuelta la autorización del micrófono. José Antonio Ramos. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Hola, José. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el curso. Sí, tenía varias preguntitas. ¿Cómo se hace para cosechar cuando, porque teóricamente uno va poniendo los elementos a compostar y lo que está abajo, de alguna manera, digamos, uno va agregando todos los días, entonces lo que queda abajo, de alguna manera, es lo que primero se puede cosechar. Yo vi ahí unos cajones muy interesantes, y otra de las preguntas es si hay que regarlo. A mí me dijeron que ahí había que mantener húmedo el compost, si conviene regarlo. Porque bueno, yo no lo tengo en el jardín, pero me gustaría tener algo, por ejemplo, dentro, digamos, de mi casa, ¿no? Dentro del departamento. Y la otra de las cosas, ¿qué se puede hacer con los cítricos? Porque a mí también me pasa que cuando pongo muchos cítricos aparecen muchas mosquitas. Y hablaron de unas larvas de mosca soldados. ¿Qué son? ¿Dónde se consiguen? ¿Cómo se obtienen? Como para espantar las moscas, ¿no? Yo lo que hago generalmente es taparla con tierra o cartones y todo eso. O sea, fueron tres preguntas en una. Excelente, José. Hacemos dos preguntas más y respondemos esta primera tanda de preguntas. Seguimos con Daniela Mancini. Daniela Mancini. Ahí te enviaron para usted. Sí, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Quería saber si, en vista de que realmente es interesante empezar a tener este tipo de conductas, también en algún momento planifican que eso impacte, digamos, en algún tipo de mejora, digamos, de lo que es los gastos de alumbrado, barrio y limpieza. O sea, que suponete se pueda incentivar que la gente o que tiene mejor manejo de residuos y baja el volumen, o que composta en su casa, pague menos ABL, por ejemplo, como una manera de incentivarlo. Sí, buena iniciativa, buena propuesta, Daniela. Gracias por sumarte. Una pregunta más y pasamos a la primera tanda de respuestas. Susana Masmud. Susana Masmud. Ahí te enviaron la autorización, Susana. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo la verdad que le iba a hacer unas preguntas, pero ya me las respondieron esta señora y este señor tan amablemente, que contestaron todas las dudas que yo me había anotado. Así que por eso había sacado la manito. Les agradezco mucho y acá tienen una candidata que están tratando de convencer para que empecemos con eso en la terraza. Me alegro mucho, Susana. Hacemos entonces una pregunta más y vamos a la tanda de respuestas. María Marcela Cerveto. María Marcela Cerveto. ¿Te enviaron la autorización? Ahí hola, estamos escuchando. Buenas noches. Sí, en realidad las preguntas que había escrito eran sobre reciclaje. En cuanto a compost,
yo tenía idea que las lombrices eran buenas y no así los caracoles, que yo los mato con sal. Pensé que eran perjudiciales para las plantas. Bueno, quería saber al respecto. Excelente, María Marcela. Bueno, Elena, David, si les parece, hacemos esta primera tanda de respuestas y después seguimos con más vecinos y vecinas. Bien, perfecto. Bueno, ¿querés arrancar con Laura? Dale. ¿Con la pregunta de Laura? Dale, tengo la pregunta de Laura que hablaba de aserrín y lombrices que se fueron. ¡Ah! ¡Qué misterio el de las lombrices que se fueron! Yo ahí, Laura, pensaría que las lombrices quizás fueron a buscar más alimento. Exacto. Quizás se quedaron sin materia orgánica y por ahí, bueno, se escaparon por el suelo y terminaron en un lugar donde tenían más comida. Habría que ver, ¿viste? Es medio complejo el tema. Y por el otro lado, el aserrín sí se puede incorporar al compost, pero es importante saber y conocer que no fue tratado ese aserrín, ¿viste? Porque si tiene... si fue tratado, si tiene barniz o algo de eso, no se puede incorporar el compost. No se puede, no hay forma. ¿Eh? Así que bueno, Laura, esperamos que hayamos contestado. No pierdas más las lombrices, poneles comida y no se van a ir. Claro. Así que bueno, después que seguimos con la pregunta de José Antonio Ramos, que dice, ¿cómo se hace para cosechar? Porque bueno, es justamente lo que hablábamos. ¿Es conveniente como llenarse el contenedor y no seguir colocándole más materia orgánica? Porque eso va a seguir descomponiéndose, haciéndole como lixiviado y mojando tal vez mucho lo que ya casi vos tendrías como para cosechar. Entonces, una vez que llenás un contenedor, ese lo dejás para que trabaje y armate otro. Entonces, cuando coseches, ya cosechas todo de ese contenedor que ya está listo, ¿no? Y después pregunta qué hacer con los cítricos. Como decimos que a veces los cítricos atraen algunas mosquitas, entonces ahí tendrías que ponerle un poquito menos de cítricos, ponele pocos cítricos. Fíjate de algunas maneras, si por ejemplo vos consumís todos los días jugos de naranjas a la mañana, a la tarde, o no sé, o te hacés jugos de limón, fíjate la manera de armar, no sé, David, estos detergentes biodegradables que se hacen con las cáscaras de los cítricos, podés reutilizarlo de esa manera, podés dejarlo secar al sol o en tu casa, de 7 a 10 días, esos cítricos te pueden servir para, lo triturás un poquito y podés saborizar tus mates, podés saborizar tus panqueques, si haces un bizcochuelo también, así que hay diferentes formas de aprovechar antes de tirar, ¿no? De llevarlo al compost. Así que pensemos antes de llevar al compost, ¿cómo podemos utilizar al máximo ese vegetal, ¿no? Esa materia orgánica? Y para las larvas de mosca soldado, lo podés conseguir en la web. En internet te metés, así como compras podés comprar las lombrices californianas, también se pueden comprar las larvas de mosca soldado. Y... no sé qué, bueno, ¿tenemos alguna más? Sí, hay una más que es de María, que preguntaba por los caracoles, que no sabía que, bueno, que eran buenos para el compost. Yo tampoco, hasta que un día pregunté, porque tenía muchos caracoles en la huerta y era todas las noches andar buscando ahí los caracoles que se comían las verduras de hoja y también los mataba. Pero me parece que está aún mejor todavía si tomamos esos caracoles y los llevamos a la compostera. Hacen otro trabajo también ahí, hacen un trabajo muy importante en la compostera, quizá no tan eficiente como el de las lombrices, pero funcionan muy bien en la compostera, así que no las maten. Excelente. Si les parece, seguimos con las preguntas. María Fernanda Muñecas.
María Fernanda, ahí le estamos escuchando. Hola. Sí, yo quería hacer una pregunta. Primero, gracias por la invitación, y segundo, yo tengo una compostera ya hace un año, con lombrices californianas, y a mí lo que me pasó en dos oportunidades, se me llenó de agua, así que tuve que airear, tuve que un trabajo como interesante. Y todavía tiene como mucha parte húmeda, y no logro terminar cómo hacer, determinar cómo hacer para sacar las lombrices y pasar al siguiente cajón. O sea, ¿cómo cosecho o cómo saco las lombrices de ese compost para pasarla al otro cajón? Excelente, María Fernanda. Seguimos. Susana Tazara. Susana Tazara. Ahí te enviaron autorización para que actives el micrófono. Susana Tazara. Susana, te llegó ahí el cartelito. Si no, continuamos con la siguiente vecina, Marina Minizale. Marina Minizale. Ahí, Marina, te estamos escuchando. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por este seminario o tallercito. Quería preguntarles por el tema de las lombrices. Yo ya hace un tiempo que estoy compostando en baldes de pintura, y el tema es, bueno, algo dijeron, pero quería reiterar, ¿no? El tema de las lombrices, cómo hacer para no dañarlas, para inclusive también en el aireado, cómo hacer para no lastimarlas, o no sé, cómo retirarlas para hacer la cosecha. Este, es un tema, porque están todas repartidas por esa materia orgánica, y bueno, es bastante complejo eso, no lastimarlas. Gracias por participar, Marina. Continuamos con Daniel Insem. Daniel Insem. Ahí te enviaron la autorización para el mic. Seguro te salió un cartelito para activar audio. Te estamos escuchando, Daniel. Hola. Buenas noches, Daniel. ¿La escuchan bien? Te escucho medio. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Quería preguntarles, por el disco de estacionar recién, ¿qué pasa con los restos de pintura que hayan quedado en los tachos? ¿Qué pasa con los restos de pintura que hayan quedado en los tachos? Escuchó perfecto ahí, Daniel. ¿Alguna otra pregunta? No, ¿es conveniente armar composteras en envases chicos para poder seguir haciendo varios? Cualquier cosa se pasan de un tacho al otro las lombrices, para que no se escapen. Excelente, Daniel, muchas gracias por participar. Continuamos con Lorena Ferradas. Lorena Ferradas, ahí que saludaste, Lorena. Seguro te llegó el cartel. Estoy. Hola, buenas noches a todos. Bueno, algunas preguntas ya me contestaron. Sí me pasó con las lombrices, que la compostera había levantado mucha temperatura, y cuando fui a destaparla estaban todas las lombrices escapándose, así que las tuve que pasar a otro lado porque había... Yo hago mucho compostaje y huerta en la escuela. Soy docente y quería hablar con David y con Elena, porque en el 2018 del CIFA nos donaron plantines y plantas nativas que están en la huerta, actualmente la escuela 15, el del Polo Saavedra. Así que bueno, si nos podemos contactar de nuevo con ustedes sería genial, porque trabajamos también con la escuela especial. Excelente, Lorena, ahora también vamos a dejar en el chat el contacto del equipo para que tengan el mail y las redes por si queda alguna pregunta, alguna duda o más información que quieran buscar. Ahí. Fíjate, Lorena, que se te muteó el micrófono. Te van a habilitar de vuelta para hablar. Ahí está. La última pregunta, porque se me había llenado de hormigas. ¿Eso era porque le faltó humedad? Ahora, en un ratito te responden todas las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con Sara Cuevas.
Sara Cuevas. Te llegó el cartón. ¿Ahí me escuchan? Escuchamos, Sara. Ahí estoy. Bien, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, como tenía anotado que también era para reciclaje, es, yo reciclo desde hace muchos años y siempre en mi barrio, yo estoy en Belgrano, pero justo donde yo vivo no hay campanas de reciclaje, entonces me tocaba llevarlos a los puntos verdes, pero lejos de mi casa. ¿Será que en algún momento mandé en algún momento mensajes, pero acá en Ciudad de La Paz y Monroe no hay nada? Yo reciclo. Esa es una. Y después, lo que hablaba la señora del aserrín, yo tengo aserrín de los lápices, o sea, que le sacas punta y es eléctrico y lo que queda del aserrín. Y en otro curso hablaron de cuando haces la huerta, de no tirarles el compost de que te contenga cítricos, porque los dañaba, no me acuerdo, algo así. Pero para entender bien, ¿las cáscaras de cítricos sí se pueden hacer compost y usarlos no para ciertas plantas? Excelente, Sara, muchas gracias por participar. Continuamos con Eugenia Ruiz Milet. Eugenia Ruiz Milet, ahí estamos escuchando. Eugenia. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Y gracias a los vecinos también por el espacio de la reunión. Mi consulta es, yo pienso hacer una compostera con un bidón de 5 litros de esos de agua. Lo había visto ahí en el centro de reciclaje del gobierno de la ciudad, que lo cortan, le dan vuelta el pico, y entonces queda la base como contenedor del líquido que sale. ¿Con qué lo puedo tapar? ¿Con qué recomiendan tapar? Porque yo tengo un balcón con mucho viento y con mucho sol, el único espacio que estoy pensando es abajo de la parrilla. Ahí sí que abajo de la parrilla sol no le va a dar directo. Le va a dar calor de ambiente y además imagino que tendría que taparlo, además de tener el techo de la parrilla, ¿o es suficiente? Gracias. Gracias a vos, Eugenia. Hacemos dos preguntas más y contestamos esta tanda de preguntas. Romina, no tengo el apellido, sé que te avisaron, así que Romina, sí, seguro te llegó ya la habilitación del micrófono, un cartelito para habilitar el audio. Romina. ¿Ahora sí? Ahí está, ahí escuchamos. ¿Cómo estás, Romina? Genial. No, gracias a ustedes. No, la pregunta que tenía, yo también ya empecé a compostar hace poco, y bueno, las dos personas hablaban de cuando se llena el primer tacho, dejarlo, o el primer recipiente, un tiempo. Mi consulta es si hay que removerlo una vez, digamos, uno pone la tierra, el seco, el húmedo, el tipo lasaña, se va mezclando, y una vez que se llenó y le ponemos la tapa, ¿cada cuánto hay que removerlo? Esto que alguien también preguntó, que a veces se queda sin agua suficiente o humedad, y algunos sugieren mojarlo o no mojarlo, o tirarles más seco si está muy húmedo, si hay que ir mirándolo, pispeándolo cada tanto. Bueno, esa es mi duda, porque todavía me falta un poco para llenarlo, pero todavía no le tengo, es mi primera vez, como el ojo a cuándo mezclarlo o dejarlo ahí solo. Y la otra es cuándo se agregan los brises, si hay que ponerle o no. Bueno, gracias, Romina. Una pregunta más y vamos con la tanda de respuestas. Claudia Fajer, no sé si estoy diciendo bien el apellido. Claudia Fajer. Ahí tenés a Sí, perfecto. Hola, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por esto. Tengo algunas preguntitas. Una es, ¿las verduras tienen que ser crudas o si hay alguna verdura hervida se le puede poner? Y yo tengo un cajón de madera al que le puse una malla para que no se escapen las lombrices, y en realidad la tengo no al sol, pero casi. ¿Es conveniente o sería conveniente que la ponga a la sombra? ¿Y hay que regarla o no? Solo eso, gracias. Bueno, Claudia, gracias por participar. Bueno, Elena, David, todo de ustedes. Bueno.
Arrancamos con la pregunta de Fernanda, que decía cómo hace para pasar las lombrices del compost ya listo a otro. Eso tenés que hacerlo manualmente. O sea, descarga el compost sobre una bolsa, si querés, que sea parejo, y manualmente los vas echando a la nueva compostera. Eso. Y si está muy húmedo, trata de airearlo bastante, sacar así, lo mismo que te digo para sacarle lombrices, bueno, si querés lo podés sacar un poco, airearlo, y después lo volvés a poner en la compostera. Bueno, y hay otra pregunta de Daniel, que preguntaba los restos de pintura del tacho, ¿no? Porque generalmente cuando es la clásica, el tacho de pintura de 20 litros o de menos, de 10, para empezar una compostera, le hacemos el agujerito y demás. Si tiene el resto de pintura, es importante, es re sencillo lo que voy a decir, se da vuelta al tacho, dejar el tacho sin utilizarlo todavía, dejarlo dado vuelta en la terraza, en el balcón, en el patio, que se seque bien, 7-10 días, eso se seca y se sacan las cáscaras de la pintura que quedó, y ahí se empieza a utilizar. Está bueno hacerlo para que no pase que después se va eso soltando y se va mezclando con el compost, ¿sí? Y si él preguntaba, bueno, eso con respecto al tacho. Después preguntaba acerca de si es conveniente hacer composteras chicas. Sí, o sea, eso cada uno lo va manejando, de acuerdo a los recipientes que tenés, al espacio que tenés. Es todo adaptable. Sí, podés hacer composteras chicas o podés hacer mucho más grandes. No hay problema. La cantidad no hay problema. Bueno, después Marina preguntaba cómo hacer para no dañar las lombrices durante el movimiento para darle aire. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado. No sé, si en el caso de tener un tacho, esto es de pintura, bueno, podés colocarle la tapa, lo das vuelta, después podés moverlo un poco como amacándolo, de esa forma logramos airear sin dañar a las lombrices. Después, ¿otra pregunta? Sí, Lorena, saludarte Lorena, y bueno, ahí está en el chat, te quedó el contacto nuestro, así que escribinos cuando quieras, seguramente nos volveremos a ver pronto, presencialmente. Y preguntabas algo puntual de las hormigas que seguramente puede ayudar al resto. Pará, David. Sí, dale. Eso hablaba de la temperatura en la compostera para que no se le mueran las lombrices. Eso es importante, no sé si querés explicarlo. Sí, cómo no. Sí. La temperatura, claro. Porque, ¿qué decía? Que teníamos interna como interna. ¿Cómo? La temperatura externa como la interna, claro. al principio. Claro, sí, bueno, más en esta época que ya empieza a hacer calorcito, viene el verano, hay que tener mucho cuidado con la exposición solar, digamos, mucha exposición solar, lo que puede hacer es eso, que se te vayan las lombrices, que se mueran, porque la temperatura levanta mucho, toda esa materia orgánica, pensá que está trabajando, está en proceso de descomposición, así que alcanza temperaturas muy altas. Si la temperatura llega a ser muy elevada, es probable que las lombrices se te mueran, o si pueden escaparse, se van a escapar, como hicieron las de Laura, creo. Y con respecto, por eso es importante tenerlo al resguardo del sol, ¿sí? Si está en la sombra, mejor en verano. Y bueno, si lo tenés al sol porque no tenés otro lugar, regular esto, ¿no? Lo de la humedad, porque ahí hablábamos de hormigas, creo que también, si no me equivoco, decía de hormigas. Bueno, las hormigas aparecen cuando hay ausencia de humedad, de agua, con lo cual habría que regar, y ahí las hormigas se van a ir yendo de a poco. Bueno, después, ¿queda alguna pregunta o hacemos sí. Una última tanda? Nos quedan algunas preguntas. Vale, bueno, Romina preguntaba ¿qué hago cuando el tacho se llena y no le sigue colocando más? Si se remueve, sí.
tenés que todos los días, cada 2 días, así, y de por medio, removerlo para que siga circulando el aire. Eso es muy importante. Y Claudia preguntaba sobre verduras crudas y hervidas. Verduras hervidas en menor cantidad se pueden colocar, mientras no le hayas colocado sal ni aceite, podés colocar. Y también, bueno, si lo tenés en intemperie, colocarlo a la sombra, lo podés tapar haciéndoles unos agujeritos para que pueda seguir respirando. En este caso podés usar friselina, que es la tela de las bolsas estas que tenemos ahora para comprar. Le podés poner un tul también, como para taparlo y que respire. Sí, ahí también, Elena, había quedado una que era de Sara, si no me equivoco, que hablaba del pH, de los cítricos, si se podía incorporar los cítricos, las cáscaras de los cítricos. Bueno, creo que el medio que lo aclaramos de alguna manera, pero sí se puede incorporar los cítricos a la compostera. Después ahí hay un tema que es un poco más, más de la biología y más un poco más extenso, que tiene que ver con el pH. Ella decía, bueno, si yo le pongo cítricos, después voy a poder usar ese compost en la huerta o en las plantas. Sí, no hay ningún problema, porque después vas a tener que hacer un preparado con ese compost. Y además cada planta tiene su particularidad, o sea, hay plantas que son más demandantes que otras, que toleran ciertos pHs o ciertas características más diferentes. Así que sí, se puede. Después hay que ver la particularidad de cada planta y cada uso, ¿no? En especial. Creo que a mí no me quedó ninguna, Ellen, a mí de esta Eugenia. Eugenia preguntaba si podía armar... O ella había armado en un bidón de 5 litros, sí, y preguntaba también el tema de las tapas, sí, si llueve, lo tenés que tapar, algo que no le entre agua, y si lo querés tapar para que no entre nada extraño, le podés poner, como dijimos, las tapas estas de friselina, o con un tul, como para que siga aireando, y bueno, estar cubiertos de alguna forma. Sí, y si está, una cosita, si está abajo de la parrilla, creo que era esa la pregunta, tener cuidado, bueno, y recordar que cuando se prende esa parrilla, retirarlo porque va a tener mucha temperatura, ¿no? Y eso se va a trasladar al compost. Excelente. Si les parece, como estamos llegando ya al horario, hacemos las últimas 5 preguntas y vamos cerrando la charla del día de hoy. Continuamos entonces con Pedro Russomano. Pedro Russomano. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Yo tengo un patio en el fondo que es de 3x5, ese patio es de tierra, y la idea era, la consulta es, ¿yo puedo hacer como una separación, digamos, en una esquina de ese patio, mismo en la tierra, para generar el compost, o es más conveniente lo que proponen de el tacho, agujereado? Y adicionalmente a esto, ¿habrá algún link para, con una suerte de tutorial que ustedes hayan hecho para aquellos que estamos iniciándonos y recibimos mucha información, pero también nos generan muchas dudas el comienzo, ¿no? El arrancar? Gracias. Excelente, Pedro, gracias por participar. Seguimos con Estela Maris Chóvez. Estela Maris Chóvez, ya tenés el mic activado, te estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Escuchamos perfecto. Sí, pasa que está toreando mi perro. Bueno, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustó mucho esto de la compostela. No, alguna vez ya había leído mucho sobre esto. Yo ya hace años que reciclo, ¿no? A mí lo que me gustaría saber, porque yo como tengo poco espacio, si yo empiezo a hacer la compostela y no quiero cosechar acá por espacio, ¿tendré algún lugar para poder llevar lo que yo estoy haciendo? ¿No es cierto? Eso es lo que me interesaría, porque me gustó mucho la parte del reciclaje, o sea, porque uno a veces saca basura y vos decís, uy, ¿cuánta basura tengo? Y es por lo que consumimos, ¿no es cierto? Y yo aprendí muchísimo al reciclado, ¿no es cierto? Y bueno, me molesta muchísimo cuando la gente en la calle veo que no hace las cosas como
las tiene que hacer, ¿no es cierto? Porque uno le pone mucho esmero a todo lo que ustedes hacen en la ciudad, la verdad, cambió muchísimo. Acá en la ciudad de Buenos Aires, con el tema del reciclado, la basura en la calle, es impresionante. Lo que pasa es que hay gente que sí, que viene, revuelve, tira todo, pero bueno, eso ya. Si vos te pones a discutir con esas personas que ves, el otro día, por ejemplo, me indignó, venía en la calle y una persona, dos personas, estaban sacando una caja con vidrio, ¿no? Y lo tiraban así en un mal tacho como si nada. Yo digo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Viste? Y me miraba. Y yo digo, hay formas, ¿no? O sea, me parece que hay que seguir insistiendo con esto del reciclado para que todos aprendamos, ¿no es cierto? Porque a veces la gente es como que se olvida un poquito de cómo realmente tiene que hacer las cosas. Pero bueno, eso es mi pregunta, si me pueden ayudar para... Que me interesó muchísimo, la verdad, me interesó muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Estela, por participar. Continuamos con Naila Álvarez. Naila Álvarez, ya te enviaron la autorización del MIC. Hola. Hola, Naila. Ahí me escuchan, ahí. Perfecto. Me ven, creo. ¿Qué tal? Bueno, gracias por esta charla. Yo empecé a compostar, no sé, hace 3 semanas más o menos, me hice el compost con los tachos, puse uno arriba del otro, viste, con espacio, qué sé yo, pero resulta que ya terminé un tacho y tiene mucho olor. No sé si se me pudrió o qué, tengo lombrices, bueno, pero me preocupa si tengo que tirar este compost, o lo dejo, lo voy aireando, le hice los agujeros solo en la base. No le hice alrededor como dijeron ustedes ahora. Bueno, quería saber si le tengo que hacer alrededor, cómo hago con las lombrices que ya están ahí adentro con todo ese compost, si lo hago con las lombrices adentro se van a asustar. Bueno, eso. Después lo tengo en un balcón que está al lado de la cocina, entonces me preocupa un poco el tema de las moscas por la cocina, y bueno, esto que está alargando el olor ahora. Yo ya empecé con el segundo tacho. Y otra cosa es que en verano le va a dar el sol, le podré poner una media sombra arriba como para, no sé, para que no le dé tanto el sol directo, no levante tanto calor, y sobre todo, esto, como me está pasando esto del olor, ustedes dicen que no tiene olor, pero bueno, tengo este problema. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Naila. Continuamos con Julieta Sánchez. Julieta Sánchez, ahí te estamos escuchando. ¿Y qué tal? Gracias por la charla, la verdad que sirve un montón. Yo tengo un jardín y justamente estaba viendo el tema de la oxigenación y yo hago el compost directamente al suelo. ¿Cómo se manejaría en ese caso cuando tenemos directamente el compost en el suelo, el tema de la oxigenación, o debería hacerlo directamente en un tacho? Creo que un poco se relaciona con la pregunta de la persona anterior. Eso es todo, muchas gracias. Gracias a vos, Julieta. Última pregunta, y vamos con las respuestas. Manuela Ortiz. Manuela Ortiz. Ahí te enviaron la autorización del MIC, te estamos escuchando, Manuela. Hola. Hola, hola. Te escuchamos, Manuela. Sí, ¿qué tal? Mira, yo estoy haciendo también el compost, pero en bolsa de residuos. Eso está bien, digamos, hace como 3 meses más o menos, ¿sí? En bolsa de residuo. Si voy bien con las bolsas. Esa sería mi pregunta. Yo veo que con los tachos se pueden hacer, ¿sí? Con tachos, pero si está bien con bolsas de residuos, ponerlo ahí. Sé que, bueno, el lixiviado que dicen, capaz que no lo noto tanto todavía, pero si se puede hacer con bolsas de residuos. Sería. Excelente, Manuela, gracias por participar. Bueno, gracias. Elena, todos ustedes. Bueno. Pedro estaba preguntando, a ver, David, si se podía hacer compostar sobre tierra, y sí, se puede compostar sobre tierra. No vas a tener el lixiviado, porque eso sería si lo haces en un tacho. Nosotros, bueno, como hacemos compostaje de ciudad, bueno, hay mucha gente que no tiene
un pedazo de tierra, entonces, bueno, lo hacemos en las terrazas, en los balcones, entonces, para eso siempre recomendamos contenedores, ¿no? Entonces, si querés hacerlo sobre tierra, se puede, podés armar tu pila y lo vas aireando y dando vuelta con un con lo que tengas en tu casa, ¿no? No sé si quieres agregar algo más, David. Sí, que sí, en línea con lo que decís vos, Helen, perfectamente se puede hacer el compost por pila, funciona muy bien también, como decía Helen, no vas a tener lixiviado, pero tenés la posibilidad de poner más materia orgánica, incluso las lombrices llegan solas, que era lo que hablábamos recién, ¿no? Como lo ponés sobre el suelo, como las lombrices van a ver que está la materia orgánica, van a sentir la materia orgánica, van a ir directamente ahí. Así que es probable que tengas, si tiene buenas condiciones el espacio, vas a tener el compost bastante rápido. Pero sí, es buenísimo. Y después, con respecto, creo que preguntabas acerca si había algún material desarrollado relacionado con el compost, y sí, tenés ahí, podés poner en Google directamente manual de compostaje gobierno de la ciudad, y te va a salir un manualcito que lo podés, que todo lo que dijimos acá está expresado ahí. Además, también tenés un manual que desarrollamos de agricultura urbana, que también está en la red, y ahí tiene muchos conceptos de compostaje, así que podés bajarlo tranquilamente. Bueno, ahí, y también en el Instagram de en @beambiente, ahí todo el tiempo se están subiendo cosas que tengan que ver con agricultura, con compostaje, con reciclados, reutilizables, así que se pueden hacer amigos también. Bueno, después Estela, que nos hablaba de que ella composta, y todo esto de generar conciencia, eso está muy bien, porque no solo compostamos para nutrir nuestras plantas o nuestra huerta, sino que somos amigables con el ambiente, al no generar todo ese tipo de gases que provocan el efecto invernadero, y hacemos todo el ciclo de esa materia orgánica, ¿no? Descomponiéndola de alguna forma y volviendo a la tierra. Bien. Naila, también Naila. Tenía... ¿Mucho olor? Decía. Sí. Quería... Bueno, airear, creo que la respuesta, creo que no sé si la dio ella también. Bueno, airear un poco ese compost. Si tiene mucho olor, es muy probable que tenga mucha humedad. O no me acuerdo dónde lo hacía el compost, dónde lo practicaba, pero se está acumulando mucho la humedad. Así que... Claro, ella composta, está compostando en las apilables. Entonces, en las apilables. Seguramente que el de arriba le está lixiviando al de abajo. Entonces ahí es cuando se genera toda esta cadena de olores. La idea, bueno, yo tengo de esas que se apilan, estaría bueno que saques la nueva, digamos, la que está generando todo ese lixiviado, y dejes un poco sola a la que está tan húmeda, agregale material seco, aireala, si querés sacarlo en una bolsa, arriba de una bolsa en el patio, en la terraza o en el balcón, aireala un poco y lo podés volver, lo volvés a la compostera a seguir compostando. Sí. Dice también si lo puede tapar con una media sombra, sí, si le da también mucho el sol, porque también el calor, viste, genera todo ese tema de fermentación y olores que no está bueno. Sí. Julieta bueno. También. Julieta, compost en el suelo, decía que es más o menos la misma pregunta de Pedro, así que sí, tranquilamente se puede compostar sobre el suelo. Y una pregunta más que era de Manuela, que composta en bolsas de residuo. Yo ahí le haría una pregunta, digo, si le está funcionando, si está funcionando, perfecto. Para el que lo quiera empezar a hacer, tendría en cuenta lo que hablamos en esta charla, que es que tenga las perforaciones necesarias para que pueda drenar ese líquido que resulta de la materia orgánica. Pero si te está funcionando, está perfecto. Muy bien. Bueno, David, Elena, la verdad, la charla espectacular, súper clara. Creo que
todos nos vamos con más conocimiento sobre el tema, sin lugar a dudas, y muchos que no sabían tanto, mañana ya tienen que, como dijiste, mañana hay que empezar, ya no hay excusas. Desde el equipo de cercanía, agradecerles nuevamente por sumarse, por brindar sus experiencias y responder a los vecinos todas sus preguntas, sus dudas, y esperamos repetir alguna de estas charlas en un futuro, ya sea en este modo virtual o esperemos presencial, y a eso me sumo, que lo mencionaron en un poco en la presentación que dieron, invitar a todos al CIFA, no sé si quieren repetir dónde queda y brevemente qué actividades se realizan, porque es un lugar muy bueno de la ciudad y no todos lo conocen. Bueno, no sé, bueno, les cuento una parte. Bueno, el CIFA es el Centro de Información y Formación Ambiental. Ahí tenemos un programa de agricultura urbana que nosotros decimos que es educativo y comunitario, porque ahí se pueden acercar los vecinos a tomar diferentes talleres sobre la temática. Los días miércoles, fuera de pandemia, tenemos un voluntariado donde se pueden acercar también a colaborar con nosotros. Al mismo tiempo colaboramos con diferentes comedores que están cercanos al CIFA. Así que está muy bueno que vengan a conocer, bueno, cuando se termine todo esto, este lugar. ¿Querés agregar algo más, David? No, que está en Escalada de Castañares, en el barrio Villa Soldati, y como decías vos, bien decías, Helen, tenemos ahí una huerta en suelo, huerta hidropónica, tenemos talleres orientados a esas temáticas, a compostaje, a plantas nativas, energías renovables. La verdad que es un lugar muy lindo en la ciudad, que diría que único, así que cuando puedan acercarse, cuando esto se termine y puedan acercarse, sería muy, muy lindo poder compartir con ustedes. Así que bueno, los esperamos. Bueno, gracias nuevamente. Gracias a todos por sumarse y participar. En el chat pusimos los contactos de ambiente, tanto mail como redes, para los que lo quieran seguir y hacer alguna pregunta que haya quedado pendiente. Igual ahora va a haber una placa de cierre con los datos, por si no llegaron a notar, así que no se preocupen. Gracias a todos. Que tengan una buena semana y nos estamos viendo en alguna de otras charlas de estas que llamamos de relevancia. Chau. Gracias, chau. Listo, gracias.